Bien, y bien, y bien, mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Comenzamos hoy el repaso de histórico y lo hacemos con uno de los mejores mazos de los últimos meses, Selesnya Humans, que ha mejorado incluso aún más gracias a la salida de Alchemy con el lanzamiento de Capitana Inquisidora, que es una carta que estamos viendo muchísimo. Aunque, bueno, pues hay otras cartas que también se han incorporado gracias a Alchemy, como es el caso de la Misioneras y Guardianas. Pero antes de continuar, os quiero comentar una cosa. Esta semana, y solo esta semana, estamos promocionando aquí en el canal Raid Shadow Legends. Aquí lo tenéis, es uno de los mejores juegos que os podéis encontrar tipo RPG. Es compatible con dispositivos móviles, pero si os bajáis la versión, que tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, la versión de PC, si os descargáis con ese enlace, me estaréis apoyando, me estaréis ayudando un montón y os lo agradeceré eternamente. Y además recibiréis un montón de recompensas. Además, también os dejo un código debajo del vídeo en la descripción para que lo introduzcáis aquí a la izquierda, donde pone códigos promocionales, pues yo ya lo he canjeado, y os dan además un montón más de recompensas adicionales. Así que ya lo sabéis, descargadlo, os prometo, os garantizo que os va a encantar. Este juego de verdad llevo ya mucho, mucho tiempo jugándolo, un año y medio, y es un juegazo. Lo estamos jugando también en directo por las noches, solo esta semana, así que muchas gracias. Pero vamos a volver a Magic, que es a lo que habíamos venido. Y como os digo, vamos a jugar Selesnya Humans, verde, blanco de humanos, y es que todos los mazos, digamos, de criaturas pequeñas intentan incorporar el color verde para jugar esta compañía reunida tan poderosa, que es la clave de todo el asunto, ¿no? Si no, el mazo no llevaría verde, podría ser mono blanca. De hecho, mono Humans, humanos, se empezó a jugar al principio como un mazo blanco, o incluso un mazo de cuatro colores sin verde, ¿no? Pero al salir la compañía reunida en histórico, pues todo cambió. Lógicamente es una de las cartas más poderosas de la historia del juego. Y la Capitana Inquisidora no hace más que potenciar este hecho, ¿no? Porque también te busca criaturas de entre dos, eliges una, la pones en juego y además te deja la propia criatura, la propia capitana, que por 4 es un 3-3 con vigilancia. Van a acabar, digo yo, algún día nerfeando esta carta. Está siendo demasiado, digamos, prevalente tanto en histórico como en alquimia y la gente está pidiendo un nerfeo. Yo, para mí, que la dejasen. Ya lo he dicho muchas veces, que al fin y al cabo, los mazos de criaturas suelen ser más endebles que los mazos de control. Los mazos de control tienen hechizos poderosos, los mazos de criaturas normalmente no, y esta criatura es una de esas pocas criaturas que, al igual que, o sea, si me nerfeas la Capitana Inquisidora, me tienes que nerfear la Compañía Reunida, que es igual o mejor, ¿vale? Yo creo que la Compañía Reunida es mejor que la Capitana Inquisidora, pero ya digo, o sea, si esta carta me parece mejor, más razón habría aún para nerfear, la verdad. Así que, bueno, ahí queda la cosa. Todo el mazo lleva criaturas que son humano. El pack de tierras ni lo voy a comentar porque es el típico pack de tierras verde-blanco de histórico. Lo que sí que os dejo debajo del vídeo en la descripción es el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y no solamente es un mazo de criaturas con un poquito de ventaja de cartas, es un mazo de criaturas con mucha ventaja de cartas por el 2x1 de la Compañía Reunida, el 2x1 de la Capitana Inquisidora, el 2x1 del Explorador Capitán de Eos, que te permite buscar alguna criatura pequeña que pueda responder a lo que tiene el rival en mesa que sea una amenaza para ti. Véase, mata gigantes para criaturas grandes, Inspector Azraven para ventaja de cartas, Guardaespaldas Intrépida para proteger alguna criatura tuya, Escolta de Invoke para proteger alguna criatura tuya y Centinela Esperiano para ventaja de cartas, un poquitito de disrupción podríamos decir de cara al rival. Así que llevas un surtido de criaturas de coste 1 bastante, bastante interesante. Luego tenemos en el coste 3, por cierto, el Maestro de Caza Curtido, que no es ventaja de cartas en sí mismo, pero sí te busca balas de plata del banquillo y eso es súper útil. Tengo el banquillo, por cierto, de Best of 3, el de mejor de 3 partidas, ¿vale? Con sus 15 cartas, casi todas son criaturas, mata gigantes para matar criaturas, Clériga de Aeroruina para ganar vidas, Sacerdotisa para evitar tokens. Perdón, tokens. Criaturas tipo Reanimator, iba a decir justo lo contrario de tokens. Talía para Disrupción, que también llevamos 3 de base, por supuesto, una de las mejores criaturas blancas de todos los tiempos. Fantasma de Aeroruina contra permanentes de coste 4 menos. Arconte de la Absolución contra mazos de muchas criaturas. Hidra Voraz contra alguna criatura molesta. Luego, a ver, el agujero portátil es contra mazos de criaturas, que es uno de tus handicaps. Descanse en paz contra cementerios, por si jugáis Best of 3. Otro Fantasma de Aeroruina, adicional contra mazos de permanentes de coste 4 o menos, en generalmente criaturas. Toski para ventaja de cartas. Sigarda para potenciar. Ya no me sale. Sigarda para potenciar tus humanos. Y Yasharn para evitar que el rival sacrifique. De hecho, el Yasharn lo voy a subir a la parte de arriba, porque creo que es mejor que la Hidra Voraz probablemente, o que esté. Sí, es mejor que la Hidra Voraz en esta situación. Hay muchos mazos de sacrificio en histórico. Yasharn se los carga porque les impide sacrificar o pagar vidas. Y es bastante bueno, ¿no? Además de la ventaja de cartas. Te busca dos tierras, es un 4-4x4, es muy, muy bueno. Te lo puedes buscar con Maestro de Caza Curtido. Es que voy a jugarlo en Best of One, por eso. Ya sabéis que en Best of One, al mejor de una partida, solamente te deja seleccionar las 7 primeras cartas del banquillo. Y las otras 8 restantes son solamente para Best of 3. Por eso dejo el Toski, la Sigarda y la Hidra Voraz fuera, solo para Best of 3, y en Best of 1 son menos relevantes. Una Hidra Voraz ya llevas otros removals. Sigarda
es solamente para potenciar tus criaturas. Ya bastantes criaturas vas a poner en mesa y bastante buenas son. Y Toski para ventaja de cartas. Bastante ventaja de cartas tiene ya el mazo, sinceramente, ¿no? En el coste 2, como estaba comentando, Misionera Sigardiana, otra herramienta más de ventaja de cartas. Si te sobra el maná, si tienes 6, 8, 10 de maná, imaginad lo que puedes hacer con esto. Poner un montón de criaturas en mesa. Teniente de Talia hace, esta sí que hace que todas tus criaturas se hagan gigantes. Bueno, todas tus criaturas obtienen contadores más uno, y luego la Teniente de Talia va creciendo a medida que vayan entrando más humanos en juego. La verdad es que es bastante potente y ocupa el hueco de lo que sería la Aspirante a Luminarca. Aspirante a Luminarca, que es una criatura que es muy buena, pero que nerfearon en histórico, ¿no? Entonces, por eso al final el hueco de Aspirante a Luminarca, digamos que viene cubierto por esta Teniente de Talia. Aún así, si queréis llevar a Aspirante a Luminarca, tampoco va a haber ningún problema. La Talia, como decía antes, de disrupción. Y Catilda, Gran Cierva del Alba, que podéis llevar incluso dos o tres copias si lo queréis, porque Catilda, al jugarla de segundo turno, te permite jugar de tercer turno Compañía Reunida y Capitán Inquisidora. Es más, lo voy a cambiar ahora. Voy a quitar una copia de Maestro de Caza Curtido. Y le meter una copia más de Catilda. Ya sabéis cómo es esto, ¿no? El mazo lo he estado jugando y me he dado cuenta de que las salidas de Catilda de segundo turno hacen que casi siempre puedas enlazar con una compañera unidad o una capitán Inquisidora de tercer turno. Y en algunas ocasiones lo he estado jugando el mazo y cuatro son demasiado de estos, porque no siempre le vas a sacar partido y al final lo único que tienes es una criatura que por tres es un 4-3 sin más, ¿no? Entonces es un poco la razón. Bueno, el mazo es súper divertido, es versátil, lleva ya muchos meses siendo bueno en histórico, pero aún viene siendo mejor gracias a la capitana Inquisidora. Y un mazo que os recomiendo bastante si queréis empezar en histórico. Lleva muchas raras y míticas, es lo malo de histórico, pero también hay algún mazo free to play de histórico que he traído al canal previamente en los meses pasados, como Mono Blue Tempo, Mono Red Burn, y voy a traer un mazo de histórico en los próximos días. Dentro de este, esto es un tier 1 del formato, ¿vale? Serenity Humans. Os voy a traer un tier 1 nuevo inventado por mí, que va a ser free to play y que os va a encantar y que es bastante bueno. Ya lo he comentado en algún directo, ya he hablado de él también un poquito en un vídeo de la semana pasada, pero no quiero dar más datos porque os quiero dar la sorpresa con ese mazo, que va a ser un mazo free to play de histórico, tier 1, que se parece mucho a un mazo que no es free to play de histórico, pero que funciona de una forma similar. No quiero dar más pistas, ya lo veréis en los próximos días, porque al fin y al cabo este canal ya sabéis que está orientado no solamente a los jugadores más avanzados que quieren jugar los mazos más competitivos que están más de moda. Por eso traigo tanto tier 1, tanto mazo súper competitivo, sino que también el canal, yo en el fondo lo creé pensando en una labor didáctica, ¿no? Que al fin y al cabo es mi profesión. Yo siempre me he dedicado a eso, a las labores pedagógicas. Vale, vamos a ver, tenemos una mano inicial que no es demasiado buena, nos la vamos a quedar de todas maneras porque creo que es mejor que hacer mulligan, y el problema es que tenemos una tierra que entra en juego girada, por lo cual no podemos jugar eso de primer turno. Pero igualmente nos la quedamos, porque la segunda tierra sí que entra enderezada y podemos hacer, por ejemplo, Talia, ¿no? De segundo turno, que está bastante bien. Ahora también dependemos de robar esa tercera y esa cuarta tierra para poder jugar Explorador Capitán de Eos y además la Capitana Inquisidora de cuarto turno. Y bueno, no estaremos demasiado mal. Me imagino que el rival con azul, rojo y saqueo infiel iba a decir que iba a jugar un mazo de una Aizet Fénix, pero no, es un mazo de combo, de Tormenta de Dragones, Ultimatum, etcétera, etcétera. Hemos vuelto a robar otra tierra girada, no estamos en la mejor de las suertes en esta partida, pero Talia le va a poner los puntos sobre las íes a nuestro rival. Talia le complica mucho las cosas a los mazos de combo, ¿no? Salvo que la puedan matar rápidamente, cosa que va a ser bastante complicada, ¿no? Vale, pues tercera tierra, no está mal tampoco el comienzo, ya os digo. Voy a atacar con Talia antes de nada, él no puede jugar nada realmente. Y Escolta de Oyenbok y además la Inspectora Zraven. Entonces, si robamos cuarta tierra y podemos hacer Capitana Inquisidora este turno, la cosa estaría bastante bien. Talia de segundo turno, vale, perfecto. Y además hemos robado. Voy a jugar ya la Capitana Inquisidora porque puede que robemos algo que potencie nuestras criaturas, ¿vale? Como no ha sido el caso. ¿Qué podemos preferir? ¿Explorador Capitán de Eos o el Maestro de Caza Curtido? Voy a elegir el Maestro de Caza Curtido y me voy a descartar de la mano la Misionera Sigardiana. ¿Por qué? Porque sí, en el banquillo podemos buscar alguna cosa para fastidiar a nuestro rival. No vamos a quitar nada más del mazo ni de la mano. ¿Y tenemos alguna carta? Mira, esta puede ser buena contra él. Si va a entrar una criatura en juego, pero no fue lanzada desde su mano pagando los costes, se exilia, ¿no? Así que es una carta que nos viene bastante bien tenerla en mano. Vale, vamos ahí de 4... Y con un poquito de suerte, si no nos comba este turno, la Sacerdotisa de la Mesura ya acaba con la partida, ¿no? Dice, si una criatura que no sea ficha fuera a entrar en juego bajo tu control y no fue lanzada, puede entrar en juego, da igual, en vez de eso la exilias. Vale, perfecto. De hecho, esta es la quinta tierra, voy a pagar dos vidas.
Voy a hacer explorador capitán de Eos antes de atacar. No es necesario, la verdad. Me podría esperar. Pero es que el capitán de Eos... al final no sé si nos ha matado a Talia. Pero lo que vamos a hacer con el capitán, con el explorador, es que el rival no pueda ni jugar hechizos en el siguiente turno. Lo sacrificamos. Podemos sacrificarlo cuando queramos. Vale, ya tiene los ritos de desentierro. Para reanimar criatura del cementerio, aunque no tiene ninguna criatura del cementerio. Buscamos criatura de la mano. La ponemos en mano, quería decir. Y posiblemente... Centinela Esperiano está bien. El rival no sabe que tenemos la sacerdotisa, pero sí sabe que tenemos el Centinela Esperiano. Le vamos a atacar. Es un buen ataque. Y damos turno. Y yo creo que vamos a hacer la habilidad del explorador capitán de Eos, quedándole 5 vidas, para que no pueda jugar nada. Nada que no sea criatura, ¿vale? Ahí está. Me gusta mucho la disrupción que tiene este mazo, como estáis viendo, además de la ventaja de cartas. Vale, al final del turno robamos carta. Vale, muchas tierras hemos robado. Voy a jugar esto antes de atacar, para que le... yo qué sé. Venga, atacamos. ¿Y es victoria? Es victoria. Pensé que el rival a lo mejor tenía algo guapo. Nos ha salido redondo. Entre Talia, que le ha frenado el principio, ¿no? Y luego la habilidad del capitán de Eos, que mucha gente se olvida de ella, nos esperan, pues hemos conseguido frenarle completamente. No creo que nos hubiese podido combar, porque es que además teníamos todavía más disrupción en mano con esa criatura que evita que entren criaturas en juego que no hayan sido lanzadas. Es decir, si la reanima del cementerio o si la pone en juego con la tormenta de dragones, no se exilian, ¿vale? O sea, es muy buena esa criatura realmente para banquillos, ¿no? Es lo ideal. Y es la razón de llevar la criatura esta que te busca del banquillo, bastante. Versatilidad. El mazo es muy muy bueno, es un tier 1 absoluto de histórico por las razones que estáis viendo. Disrupción de base, balas de plata que se llaman en el banquillo, mucha ventaja de cartas, se rehace de los removals masivos, es bastante bueno, ¿no? Y mucha pegada también, ¿no? Bueno, vamos a ver la segunda partida. Nos falta el mana verde, pero desde luego con Centinelas Esperianos podemos obtener algo de ventaja de cartas. Montaña, campeón ferviente. Uf, la mano que tenemos no es la ideal contra un mazo rojo como el del rival. Vamos a empezar con Centinela Esperiano. Por si lanza algún hechizo que no sea de criatura, pues a ver si podemos robar alguna carta, ¿no? Va por dar a la fuga. Pues es una mono red agro tradicional. No es una versión free to play, como podéis ver, porque esto es una rara, esto es otra rara, son todas raras, ¿no? Vamos a hacer Catilda. Hemos robado el bosque. Y él está obligado. De hecho, no sé si incluso atacar. No voy a atacar. Ah, claro, espérate. Que Catilda nos permite sacar mana de ahí. No sé cómo se llama. La vamos a proteger. Esa Catilda con el guardaespadas intrépida. Claro. Ahora sí, finalizamos turno. Pues, claro, la Catilda hace que todos tus humanos den maná, ¿vale? Así que, vale, Anax, problemas. Problemas porque Anax pega mucho. Pero se ha girado entero antes de atacar. Por tanto, si atacase con el vaporeador, lo bloquearíamos. Ni ataca. Perfecto. Ahora, como ya tenemos todo el maná que queramos, lo ideal sería robar Compañía Reunida o Capitana Inquisidora y llenar la mesa de criaturas. La verdad es que podemos llenar la mesa de criaturas ahora mismo. Voy a jugar el maestro de caza curtido y me voy a descartar, yo creo que el Centinela Esperiano. ¿Para qué? Y el de la mano también. Sí, venga, va. ¿Para qué? Para buscarme otra vez Fantasmas de la Ruina. Yo creo que es la mejor opción. E incluso lo podemos jugar ahora mismo, el Fantasma de la Ruina. Antes que Teniente de Talia. Lo vamos a hacer así. Nos cargamos Anax. Es que Anax es muy molesto, muy problemático. ¿Vale? Entonces, es que ya veis, lo de haber metido Catilda... Lo de haber metido una Catilda extra, como podéis ver, es un acierto. Es una criatura que cuando la juegas de segundo turno incluso podéis llevar 3 si queréis de base, porque funciona muy bien. En cambio, los 4 maestros de caza curtida son excesivos. Con que te salga uno por partida, es decir, llevar 3 copias de base más o menos sería lo suyo. ¿Choque a quién? A mí, ¿vale? Robamos cartas a menos que pague uno. Perfecto, muchísimas gracias. Esa ventaja de cartas me hace muy feliz. Estaría bien que también algo de ganar vidas. Ahora pensamos qué podemos hacer para evitar que el rival nos haga demasiado daño. Ah, mira, lo he hecho para un eliminar escenario. ¿Me dejas robar otra vez carta, por favor? El 4-3 frena bastante al vaporador a la fuga. Pero la carta más importante que queremos que sobreviva es Catilda, yo creo, ahora mismo, de momento. Si nos mata el fantasma de la runa, recupera un 3-3. Wow, la verdad es que...
Es que tanto evaporador a la fuga es un problema a largo plazo. Mucho mana. Cuatros cuatros, además. Así que nos tendremos que cargar uno de ellos también con el fantasma de la ruina. También, por cierto, si nos robamos una campaña. Una compañía reunida, perdón. Esto se acaba. Mi turno. Perfecto. Ay, están tímidas las cartas. No está saliendo lo que nosotros queremos. Vamos a cargarnos el otro vaporeador a la fuga. Y se rinde. Y no sabe que venía el teniente de Talia, la teniente de Talia, que iba a poner contadores más uno, sobre todo a las criaturas. Lo que nos han faltado, el rival se ha rendido yo creo que un poco pronto. Nos faltaban esas compañías reunidas o capitanas inquisidoras para obtener la ventaja de cartas. Llevamos 8 copias. Tarde o temprano sí vamos a robar. Bueno, y los capitanes de Eos, que también nos dan otra carta adicional. O sea, es decir, al final el mazo, como podéis ver, ventaja de cartas absurda. Respuesta a todo lo que el rival pueda jugar. Siempre tienes una bala de plata. Es decir, una carta específica para cada situación de partida. Y bueno, o sea, la verdad es que el mazo es una gozada. Es bastante, bastante bueno, divertido, versátil. Difícil de jugar, ¿eh? Las decisiones son importantes. Cada turno tienes que elegir qué criatura es la que necesitas. Las tierras a veces también te dan problemas. También hay que saber qué tierras. A ver, el orden de las tierras quizás sea lo menos difícil de todo. Pero un jugador principiante, ahí es donde puede meter también la pata. Vale. Otra vez igual. La mano es muy buena porque podemos salir de mata gigantes. Y luego Catilda. Nos hemos robado dos Catildas. Así que no nos viene mal que nos mate la primera. Que gaste el removal en una Catilda. A ver, en función de la tierra que él juegue, tomamos una decisión u otra. Vale. Las misioneras y guardianas con Catilda. Fuh. Creo que viendo tierra roja negra, el rival va a jugar muchas cartas que no son de criatura. Voy a hacer Talia para elevar sus costes. Estaba ahí la cosa entre Catilda o Talia. Y además doble Catilda, que ya digo, rojo negro. El rival lleva un montón de removal. ¿No juegas nada? Vamos a atacar primero. No, no, él no puede jugar nada porque hay una Talia en mesa, ¿vale? Vamos a jugar Catilda y tierra girada. Perfecto. Bueno, pues nuestra salida está bastante bien. ¿Qué es lo que nos falta, obviamente? Y también tenemos la ventaja de cartas de la misión así, guardiana, que al fin y al cabo son 2-3 criaturas que vas a poner en mesa del tirón. Pero aún así, lo que realmente nos falta, lógicamente, es la compañía reunida o alguna carta de ese estilo. Bueno, pues tenemos 7 de maná. Eso significa, bueno, para empezar, que puedes utilizar la habilidad de Catilda y empezar a poner contadores más uno sobre todas tus criaturas, que eso puede ser una locura. Pero creo que es un buen turno para misión así, guardiana. Y el siguiente turno empezar a poner contadores con Catilda. Buah, la verdad es que este turno elegiremos el jinete homicida, claro, por cierto. Este que era la misión era gira criaturas, claro. Y ahora yo creo que con este mana de aquí, bueno, podemos incluso girarle el jinete homicida, ahora que lo pienso. Nada, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No, con esta no, perdón, con esta. Venga, que tú puedes, que solo hay que clicar. No es tan complicado. Y atacamos de 2. No merecía la pena dejar mana enderezado para girar el jinete homicida, porque prefiero llenar la mesa de criaturas, 3 misioneras y guardianas. A ver, el rival lo que necesita ahora mismo es o un removal masivo o ha perdido la partida. Porque tenemos, entre comillas, mana infinito gracias a... Gancho. No pensé en un posible gancho. Vale, nos hemos robado otra misionera y guardiana. Creo que es un buen turno para jugar la segunda Catilda. Al turno y girarle el jinete homicida. Estamos al top deck. En cuanto nos robemos, es que este mazo... O sea, qué mala suerte tengo, ¿eh? No nos... Llevamos 8 cartas. Es una de... Es de esto, de cómo se llama, devoción al negro, el mazo. No me lo esperaba. Le vamos a girar el jinete homicida. Para que no siga ganando vidas. Y los astros no están de nuestro lado. Solo estamos robando tierras. Toquemos, le podríamos haber... bueno, está bien, no. Da igual lo que le giremos. Me voy a quedar enderezado. Me voy a quedar enderezado para, con estas dos criaturas, girarle el jinete homicida que le permite ganar vidas. No atacamos. Vale, volvemos a la misma situación de antes. Triple misionera y guardiana. Se puede ganar la partida. Se puede ganar la partida, perfecto.
¿Por qué no me ha dejado girarle? Bueno, pues vamos a aprovechar para hacer algún bloqueo, ¿no? Le matamos eso. Y le podemos matar también esto. Vamos a hacerlo. Ya sé que perdemos el matagigantes, pero el matagigantes tampoco es tan importante. Mueren sus dos criaturas. Nos quedamos a dos, tres vidas, perdón. Este está bien, por fin un robo decente. El matagigante sobrevivió, por cierto, lo cual es bueno. Explorador de Eos. Realizamos acción y esperemos que no tenga nada más el rival, ¿no? ¿Qué queremos? Ventaja de cartas probablemente, ¿no? Inspectora Thraven, a ver si encontramos por fin una compañera mía, pero necesitamos ganar vidas. Sería lo más valuable ahora mismo, ¿no? Le vamos a dar turno. Le vamos a dar turno y si tiene otro gancho, algo de daño directo puede llegar a tener, o un comercio, pero se ha robado. Pues tú ganas, amigo, tú ganas. Se ha robado todos los comerciantes. Joder, la verdad es que el mazo del rival me ha pillado totalmente por sorpresa. No es un mazo que se juegue en histórico nada. O sea, muy raro, muy raro. Me ha extrañado muchísimo y nos ha ganado de la forma más tonta posible. Ese gancho, el gancho, ¿eh? Qué pena, qué pena. Nos ha ganado con cartas que realmente no se juegan en histórico. Pero para eso, el otro día me lo comentaba alguien en un vídeo. Claro, cuando alguien te juega un mazo de esos que no está en el metajuego, es porque ese mazo está diseñado para responder al metajuego. Y bueno, pues me ha gustado bastante lo que ha jugado el rival realmente, ¿no? Y tenéis mucha razón con ese comentario. Dije, yo no me di cuenta, claro, el otro día en un vídeo, ¿no? Que me enfadé porque me ganó un rival con un mazo que malísimo, que estaba fuera del metajuego. Y luego alguien en los comentarios me abrió los ojos y decía, comentaba eso. Y claro, dije, pues tienes razón. Venga, va, nos la vamos a quedar dos tierras. A ver si robamos la tercera. Con que robemos la tercera ya el mazo va a funcionar. Venga, a lo mejor no, esta última partida ya, ¿eh? Que ya se me va de las manos esto. Creo que voy a perder dos vidas. Aunque esto vamos a jugarlo como blanco siempre. Es que las dos vidas las vamos a tener que perder. Con esta mano, casi el 100% de las veces. Venga, vamos a jugar blanco con esto. Porque si robamos dos tierras seguidas enderezadas que no requieren pagar vidas. Y volvemos a hacer el matagigantes. Porque es poco probable que realmente tengas que utilizarlo como aventura, ¿no? Así que bueno, lo jugamos ya de primer turno. Le pone un contador más uno el teniente de Talia o la teniente de Talia en este primer turno. Montaña, ¿eh? ¿Veis lo que os decía? Que a lo mejor al final humano. A lo mejor al final resulta que puedo ahorrarme estas dos vidas si robamos otra tierra más. Vale, mazo rojo, puede ser un mazo de chispas. Hola, lo conocemos, a lo mejor nos conoce el rival. God Particle, la partícula de Dios. Nos matará teniente de Talia al final de turno. Se ha parado la prioridad, tiene un choque, no ha jugado nada al final. Segunda montaña, ladrón de los ricos. Uf, ya sabéis lo bueno que es el ladrón de los ricos. Pero tenemos formas de frenarlo. Y además, pues al final nos hemos ahorrado de las dos vidas. Me acabo de meter la pata. Acabo de meter mucho la pata. Voy a hacer misión así guardiana por aprovechar el turno, pero he metido la pata. No me he dado cuenta. Sabéis lo que me ha pasado, ¿no? He confundido esto con una llanura. Y he jugado esta tierra pensando que tenía una llanura y que iba a entrar enderezada. Así que, mea culpa. Fallo mío. Es posible que nos mate... Bueno, dice, ¿por qué? Es posible que nos mate la misión así guardiana y ataque con ladrón de los ricos. Pero como tenemos menos cartas en mano que él, no importa. No sé por qué ha dicho buena. ¿Qué tiene de buena la jugada? O sea, no está mal. No está mal, pero sigue sin robar carta con el ladrón de los ricos, así que nos da un poco igual. Ahora sí, tierra girada. No quiero pagar las vidas. ¿Y qué hacemos con este maestro de caza curtido? Algo hay que buscarse. Vamos a hacerlo. Vamos a buscarnos algo. ¿Qué quitamos de aquí? Talia. Hay que dar Talia. Talia es buena contra Monored porque suelen llevar muchos hechizos que no son de criatura. Pero, vamos a ver. Ganar vidas está bien. Mata gigantes está bien porque mataría a su gigante. Fantasma de la Ruina, Arconte, el Yasarn tampoco es mal del todo, pero voy a pillar el mata gigantes. Y atacamos. Lo digo porque si juega su gigante aplastahuesos, se lo matamos con nuestro mata gigantes y hemos aprovechado el turno. Como digo, Talia era un 2-1. Daña primero, es cierto, pero contra un 4-3 o vete a saber qué más puede llegar a jugar el rival. ¿Va a atacar además? Debería atacar. Yo creo que debería atacar porque nos baja las vidas, no ataca. Lo cual nos viene bien, claro, lógicamente.
¿Sabéis qué? A él le quedan 12. No bloquea, ¿vale? Pues le quedan 6. Pegamos con el explorador capitán de Eos, que es un 3-3. Le podemos impedir jugar hechizos, pero no lo vamos a hacer. Y vamos a querer la guardaespaldas intrépida. Y así lo protegemos. Porque es posible que tenga una chispa, nos lo mate y ataca con los dos doses. Con estos dos bloqueadores que tenemos, o mata a los dos o no va a poder atacar con esos ladrones de los ricos, ¿no? Ahora que le quedan 6 vidas ya no puede atacar, pero lo hace igualmente. No obtiene la ventaja de cartas de ladrones de los ricos porque tenemos la misma cantidad de cartas en mano ambos jugadores. Y aquí pues supongo que algo será... Ah, filo ascua, claro. ¿No tiene filo ascua? Puede que tenga filo ascua, le llega para filo ascua. Sí, sí, sí. Nos pega un piñazo muy gordo, pero no es suficiente para ganar la partida y él le quedan 6 y pierde. Nos pega de 10, bajamos a 6, pero claro, a continuación pierdes, amigo. ¿De qué te sirve? Vale. Buena partida. Pues ahí está. Bueno, pues ya veis, el mazo es complicado de jugar. Hay muchas decisiones que tienes que tomar. Hay que conocer bien tu banquillo, hay que conocer bien el metajuego para saber qué carta elegir siempre y tal. Creo que hemos acertado más o menos en la mayoría de toma de decisiones que hemos realizado. Y nada, pues un mazo muy recomendado. Nada más, espero que el vídeo, como siempre, os haya gustado. Y no olvidéis descargar el Rise Shadow Legends. Os dejo el enlace en el vídeo debajo del vídeo en la descripción. Lo descargáis, jugáis el tutorial, ya me estáis ayudando y apoyando un montón con solamente ese pequeño detalle. Y os prometo que el juego os va a gustar. Es un juego que engancha, es muy, muy, muy bueno. Y además, primero lo descargáis para PC, para que cuente la descarga para mí y todo eso. Y luego lo podéis también jugar en dispositivos móviles sin ningún tipo de problema. No me enrollo más, perdonadme por ser tan pesado con eso. Muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.